habla de cofradías y hermandades del Clicofrade, Junta Mayor del Clicofrade, Hermandad de Nuestra Señora del Rosario Coronada, seguidoras, seguidores, espectadores y oyentes, bienvenidos. Estamos hoy ante esta maravillosa Virgen del Rosario Coronada, que fue nuestra patrona durante muchísimo tiempo, pero que hoy pues toca proclamarla copatrona. Aún sigue en nuestros corazones. Y sé que muchos la seguís queriendo como patrona, pero los tiempos cambian y las elecciones se vio reflejado el pasado mes de mayo. La Virgen del Rosario nace allá por 2020 a través de una historia de amor. Como muchos sabéis, en junio de 2020, en las vísperas de San Juan, el día 23 de junio por la noche, nacía la imagen. Y esa misma noche se le puso el nombre, entre sueños y entre despertares al lado de ella. Y se le puso el nombre, porque yo, testigo, me levanté de la cama aquella noche y dije: tú serás Nuestra Señora del Orgullo, TV Cofrade. Lo dije en valenciano. Y a la mañana siguiente, esa misma mañana, se proclamaba nueva patrona a Nuestra Señora del Orgullo, TV Cofrade, patrona de TV Play Cofrade, que se llamaba en aquel momento el canal. Pasado el tiempo, en el año 2021, antes de que cumpliera un año la imagen, el patronazgo de la Divina Pastora se partió el patronazgo de esta imagen, y pues en mayo, debido al llamamiento de muchos seguidores y tras una votación y demás, pues en el Colegio Diocesano de la Milagrosa de Segorbe, allá a finales de mayo, se bendijo esta imagen. Pero claro, como Orgullo TV Cofrade no era un nombre de imagen de virgen aprobado en el tema de obispado, episcopal y demás, pues todas esas historias, pues no se podía poner ese nombre a esta virgen. Entonces se decidió que, por el cariño que se le tiene aquí en el Clicofrade, que teníamos muchísimas ganas de tener una Virgen del Rosario, pues finalmente esta imagen pasó de ser Orgullo TV Cofrade a la Virgen del Rosario que soy, que además fue coronada en 2020 a finales. Así que pues nada, con esto y con toda esta historia, porque esta es una Virgen completamente Clicofrade, es una imagen que siempre nos ha acompañado en lo bueno y en lo malo, y además que está bendecida, que le podemos rezar y todo, yo ya le doy el bastón de mando a nuestro obispo y que intervenga su banda de cornetas y tambores, la banda de cornetas y tambores de Rosario Coronada, y que empiece todo esto, porque viva la Virgen del Rosario y que se haga ya copatrona. Copatrona del Clicofrade.